Amanece en Playa del Carmen y aunque para muchos es un día común y corriente, para mí es un día completamente especial que llevo esperando por muchos años. Y es que aunque para muchos su día soñado pueda ser volar por primera vez en un avión, conocer el mar por primera vez, para mí literalmente el sueño dorado es tener un encuentro cara a cara con los tiburones. Y créeme cuando te digo que para mí encontrarme con los tiburones cara a cara es un sueño. Y como cualquier niño crecí viendo Dragon Ball Z, los supercampeones, hasta Digimon, que quién rayos sabe qué es eso. Pero llegó un momento muy especial en mi vida en el que descubrí Animal Planet y Discovery Channel. Y desde entonces mi vida cambió literalmente. Empecé a ver programas como los del Cazador de Cocodrilos de Steve Irwin, que Dios lo tenga en su santa gloria, hasta que un día me topé con un anuncio que me cambió la vida. Y es desde ese momento que me vuelvo loco por los tiburones, se convierte en mi animal preferido a pesar de que todo mundo le tenía miedo por la película del tiburón, que, spoiler, no es cierto. Y es así como este sueño se queda guardado en el archivo de mi cerebro y nunca lo vuelvo a pensar hasta después de 27 años que termino de hacer la certificación de buceo Open Waters en Cozumel. Y como ya saben que Facebook es un estoqueador profesional, Google también y te escucha, un día se me ocurrió decir, ¿y si nado con tiburones? Bueno, empezaron a salirme en Facebook muchísimos anuncios de tiburones, pero dije, ¿sabes qué? Yo sé con quién lo puedo hacer. Y fue en ese momento que decidí agarrar mi teléfono y hacer una llamada. Sí, bueno. ¿Qué onda, mi buen Joss? ¿Qué hay de nuevo por allá? ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Qué dice la buena vida allá en Cozumel? Aquí andamos, ya sabes. Cerquita del agua, como siempre. Como debe de ser. ¿Ya te fuiste a bucear o no? Apenas. Estoy en camino, amigo. Eso es todo. Pues fíjate que te llamo así de rápido porque... tengo una idea bien loca, súper loquísima. Yo estoy loquísimo por ver tiburones, por encontrarme con ellos. Y después de que hicimos la certificación el año pasado, me acordé de ti y me acordé que allá en Cozumel se puede bucear con tiburones. Entonces, no sé, pues me acordé obviamente de ti porque dije, pues, tú eres el bueno de Cozumel. Así que pues, te estoy llamando para ver si se puede hacer esta actividad en este momento, si hay posibilidad o tú qué me dices. Sí se puede, amigo. Sí se puede, solamente que no es en Cozumel. Es en Playa del Carmen. Y tenemos un problema. Solo quedan como 4 o 5 días para que termine la temporada de tiburones. Así que si quieres bucear, tienes que venirte de volada lo más pronto posible. No manches, ¿en serio? Sí, pero sí se puede en Playa del Carmen. Así que jálate de volada. Agárrate un avión y acá te espero si quieres. Ya estás, ya estás. Pues entonces déjame buscar unos vuelos ahorita así de súper rápido. Y ahorita te marco como unos... en una media hora para decirte si sí se pudo o si no se pudo. Pero estoy seguro que sí se va a lograr, se va a lograr. Entonces ahorita nos volvemos a marcar, ¿no? Órale, ya estás, mi rey. Acá te espero pues la respuesta. Ya estás, amigo. Ojalá que encuentres sobres. Órale. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Bye. Después de correr a mi oficina a buscar vuelos por doquier y tener unos cuantos minutos de tensión, ocurrió lo más inesperado del mundo. Sí, bueno. Tenemos vuelo para Cancún. Ya literalmente para salir mañana. Entonces mañana mismo voy a estar volando para allá, para Cancún. Me muevo a playa y nos vemos allá. Pero de que ya 100% seguro, es 100% seguro que te caigo el día de mañana en playa. Eso es todo, mi rey. Pues vámonos con los tiburones. Acá te espero, hermano. ¡Yu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arrícola, que berri! Y así arrancó la aventura. Llegó el día tan esperado. El día de hoy vamos a nadar con tiburones. El tiburón toro, el tiburón que tiene la mordida más poderosa de todos los siete mares, incluso más poderosa que el tiburón blanco. Vámonos a la aventura. Con ustedes, el señor, el rockstar, Joss Barrón. Escuche mejor, si no me escuchan muy bien, disculpen, estoy con el cage porque vamos a bajar como a 24 metros. Ahorita nos vamos a ver ya en el barco.
la tensión y la emoción se siente. Esta es una de esas experiencias que una vez en la vida tienes que hacer. Mucho tiempo yo era muy miedoso, no le tenía ni siquiera ganas al mar para meterme, ni siquiera con chaleco. Ahora estoy buceando y es uno de esos miedos que se han ido y que le tengo respeto a los tiburones, obviamente. Ya el miedo se ha ido y ahora es mucha emoción, así que pues nada, vamos a darle con todo, con todo. Es en este preciso momento donde voy bajando que todo da un giro de 180 grados. Todo lo que hasta ese momento era nerviosismo, tensión y un poco de miedo desaparece completamente y empieza una completa paz. Es una de las experiencias e imágenes que jamás se me va a olvidar en mi mente. Increíble esta actividad, de verdad que estoy fascinado, nada de miedo, nada de terror, son unos animales increíbles, animales preciosísimos, les tengo muchísimo respeto, pero de verdad son el animal favorito del mar que tengo yo. Y en este momento me disponía a regresar al barco nadando, pero algo me dijo voltear hacia el fondo del mar y fue en este momento que vi que los tiburones empezaron a subir hasta la superficie y fue una de las cosas más increíbles porque lejos de sentirme intimidado o atacado, me sentí sumamente agradecido con el mar por la última oportunidad de ver y tener esta postal mental de estos increíbles animales que son sumamente importantes para el ecosistema y la cadena alimenticia. Y en este momento de regreso a Playa del Carmen, mi sonrisa simplemente era innegable e inevitable. No podía dejar de pensar en la increíble aventura que acababa de vivir y que valió completamente la pena cada momento, cada situación en la que tuve que buscar los vuelos rapidísimo para poder llegar a Playa del Carmen y solamente en mi mente quedaba el volver a regresar a la siguiente temporada de Tiburones Toro. Hemos terminado la actividad, hemos terminado esta experiencia, acabamos de salir del mar, de verdad que está increíble, la verdad es que la experiencia la vives sumamente tranquilo, sumamente bien, ya que estás ahí empiezas a sentir la calma, la tranquilidad, los ves pasar, ves tiburones por todos lados, es una cosa increíble. Si alguna vez vienen aquí a Playa del Carmen, lo tienen que hacer sí o sí. Estar dejando con quién van a poder hacer la actividad. El día de hoy lo estoy haciendo con el buen Josh. Ron, lo voy a estar poniendo su arroba. Con él pueden preguntar. Algo bien importante, la temporada solamente es de noviembre hasta febrero. Entonces, este video a lo mejor va a salir a mediados de la temporada, pero se pueden planear para la siguiente temporada de Tiburón Toro, que es preciosísimo. De verdad, estoy fascinado. Son los animales con la mordida más contundente, incluso que el tiburón blanco. Más de 600 kilogramos de fuerza en su mordida. Y si has llegado hasta este punto del video, solamente me resta decirte muchísimas gracias por ver y vivir esta experiencia conmigo que fue increíble. Espero te haya gustado, espero la hayas disfrutado y si fue así, regálame un like, suscríbete al canal porque eso me ayuda muchísimo y tira buena vibra. Nos vemos en la próxima aventura.